promedio, ojo seco comprende diversas alteraciones o enfermedades que afectan la película lagrimal y causan daños importantes en la superficie ocular. De acuerdo con su nivel, ya sea leve, moderado o severo, causa molestias y signos particulares, a saber. Cuando es leve, causa comezón, sensación de quemazón o de tener un cuerpo extraño en el ojo, y visión borrosa ocasional, y es el signo visual más frecuente en la disminución del menisco lagrimal. Cuando es moderado, causa la sensación de tener un cuerpo extraño y visión borrosa continua. Y de manera física, además de la disminución del menisco lagrimal, se puede ver cierta alteración en la película lagrimal, en la tinción corneal y en la tinción de la conjuntiva. Y cuando es severo, causa una alta irritación, comezón y sensación de cuerpo extraño, así como una visión borrosa importante. Mientras que de manera física, además de los síntomas antes mencionados, pueden verse filamentos mucoides, Degen, erosiones superficiales, ausencia del brillo corneal, hiperemia conjuntival marcada, aumento en la viscosidad de la lágrima, bordes palpebrales engrosados, blefaritis y madarosis. Entre los factores primarios de riesgo se encuentran los cambios hormonales, la baja ingesta de omega 3 y de vitamina A, el uso de antihistamínicos, padecer enfermedades del tejido colectivo, diabetes, artritis o hepatitis C, haber tenido cirugías refractivas o radioterapias y estar en ambientes con mucho sol, humo, aire acondicionado o viento. Cabe resaltar que el síndrome de ojo seco se presenta con más frecuencia después de los 40 años y tiene una mayor incidencia entre las mujeres. Amigos, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes produciendo esta serie de programas que conjuntamente la Facultad de Medicina de la UNAM, el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana y el CUAED hemos desarrollado. Esta nueva serie la hemos denominado Problemas más frecuentes en los ojos, en la cual abordaremos las causas principales de consulta a nivel oftalmológico que vemos en nuestro país. Este primer programa abordaremos un tema que es muy interesante para nosotros, que es el ojo con lagrimeo. ¿Por qué lloran los ojos? Y para eso hemos invitado una serie de un panel de expertos, todos ellas adscritas al Departamento de Oculoplástica y Órbita del Instituto de Oftalmología. Ellas son cirujanas oftalmólogas, cirujanas oculoplásticas y que nos acompañan y nos brindarán sus conocimientos. La doctora Sharon Ball, la doctora Lourdes Rodríguez y la doctora Osiris Olvera. Durante el programa van a estar apareciendo en pantalla los teléfonos de contacto y el correo a través del cual, por favor, nos pueden hacer llegar sus dudas y sus preguntas. Entonces, ya para entrar en el tema, la verdad es que el ojo que llora es algo bien común y es algo que vemos. Y cuando nosotros vemos un ojo sano, entendemos que el ojo está sano porque el sistema de músculos y la piel en el párpado, el sistema de ligamentos, la conjuntiva, la córnea y la película lagrimal están sanas. Entonces, yo quisiera empezar por preguntarte, Lourdes, ¿cómo funciona la vía lagrimal? Cuéntanos un poquito, siempre hablamos de la vía lagrimal y la lágrima, pero explícanos un poquito cómo es que funciona la vía lagrimal. Bueno, la vía lagrimal la dividimos para su estudio en la parte que excreta la lágrima y la parte que secreta la lágrima. Para la secreción, la producción de la lágrima está en la glándula principal que se encuentra en el borde superlateral de la órbita y las glándulas accesorias que las encontramos principalmente en la conjuntiva. Así se produce la lágrima para lubricar a todo el globo ocular cuando parpadeamos y de ahí viene el drenaje o la excreción de la lágrima. O sea, podemos dividir la producción de la lágrima y una vez que ya se produjo, que ya hizo su función en el ojo, tiene que salir por algún lado. Y eso es lo que le llaman el sistema de drenaje, como si fuera una coladera, ¿no? Y nos platica Lourdes, Sharon, que hay una producción basal y una producción refleja. ¿Cómo funciona eso? Bueno,
La producción basal es la producción que se secreta constantemente a lo largo del día, y la producción refleja es aquella producción excesiva que hay en casos de irritación, en casos de... Cuando algo se nos mete al ojo. Exactamente. La secreción basal es la que está permanentemente en el ojo para humectarlo, y la otra es, como dice Sharon, ¿no? Cuando nos entra una basurita, cuando nos entra una pestaña, cuando hay mucho sol, o algo que nos entra al ojo, entonces se hace la producción refleja y entonces es cuando lloramos más, ¿no? Pero estamos hablando de dos tipos de lágrima. O sea, químicamente o bioquímicamente son dos formas diferentes de tener la lágrima, ¿no? Antes se decía que sí, que había una producción refleja por la por la glándula lagrimal y la otra basal. Pero se ha visto que ambas, la diferencia que hay entre la basal y la refleja es solamente la cantidad de lágrima que se produce. Aunque en una medida hay, por ejemplo, la glándula principal produce un poquito de más lágrima acuosa. Y la otra basal pues tiene la lágrima mucinosa, que se adhiere la lágrima a la córnea, la lágrima la acuosa y la de grasa que se produce por ayuda de las glándulas de Meibom en los párpados. Esto es bien importante, amigos, porque, y esto que comenta la doctora Olvera, es importante entenderlo. La lágrima o la lágrima que producimos todo el tiempo, que es la que nos importa tener en el ojo, tiene esas tres capas que describe muy bien Osiris. Una porción mucinosa, que es como moco, que es la más interna, que es la que permite que se pegue al ojo. La más importante, que es el agua. Y la capa externa, que la producen unas glándulas que están en el margen del párpado, que es grasa. Y esa grasa, como lo vamos a ver más adelante, es muy importante porque ayuda a que el agua no se evapore, que el agua permanezca más tiempo sobre la superficie y que pueda defenderse un poco más del medio ambiente. Y ya que se produjo la lágrima, ¿cómo funciona el drenaje? ¿Cómo? Bueno, la segunda parte, como bien dijo la doctora Lourdes, es la porción excretora, que es como sacamos la lágrima del ojo, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos dos puntos lagrimales, que seguramente muchas veces los han visto, que están en el párpado superior y en el párpado inferior del ojo, en la porción más interna, digamos, en el área de la nariz. Y por ahí, cada uno de los puntos tiene un canalículo, tiene una porción chiquita que es vertical y una porción un poco más larga que es la horizontal. Del canalículo, tanto superior como inferior, vamos a algo que es el canalículo común, que no todos los pacientes está presente, pero generalmente está presente, y drena hacia el saco lagrimal. El saco lagrimal es una bolsa, digamos, grande, que se encuentra en la porción más interna del ojo, casi pegado a la nariz, y del saco lagrimal está lo que llamamos el conducto nasolagrimal. El conducto nasolagrimal es el conducto, digamos, más largo, que es el que desemboca en la nariz, que es a donde va la lágrima. Por eso cuando lloramos mucho, tenemos mucho moco, porque toda la lágrima desemboca a nivel de la nariz en algo que se llama el meato inferior, que es como la parte más inferior, digamos, de la nariz. Ahí es donde normalmente debe de drenar la lágrima en un paciente sano, en un paciente con una buena vía lágrima. Sí, y esta es la razón por la que cuando nos ponemos gotas en los ojos, luego nos saben en la boca. Sí. O cuando lloramos o se nos mete alguna basurita al ojo, que producimos mucha lágrima, pues nos escurre lágrima por la nariz, y eso en realidad quiere decir que la vía lagrimal está abierta, que está sana. Entonces, Lourdes, A un paciente le llora el ojo, y podemos hablar de mil cosas, pero el paciente llega con nosotros al consultorio porque le está llorando el ojo. ¿Es importante hacer diferencia entre si está llorando porque está produciendo más lágrima o porque está bloqueado el sistema de drenaje en la lágrima? Claro, ese es como nuestro mayor parámetro para saber qué le vamos a hacer al paciente. Vamos a dividirlo en lo que es lagrimeo, que básicamente es el aumento de la producción por diferentes causas, pero que la vía lagrimal está bien. O epífora, que es propiamente la obstrucción, cuando la vía lagrimal está obstruida y eso hace que la producción es normal, pero se desborda la lágrima. Estos dos grandes bloques nos dan un parámetro diferente, totalmente un manejo diferente. Y entonces, Osiris, ¿qué tiene que hacer un paciente cuando le llora el ojo? Que esto es algo bien común, y más en un medio ambiente como el que vivimos nosotros. Claro, pues habría que ir al oftalmólogo a que lo revise, y bueno, en caso necesario al oculoplástico, para que ellos determinen las causas precisas de que este ojo esté llorando. Como dice Lulu, ya sea por una producción excesiva o porque algo esté obstruido en la vía de drenaje. Y bueno, como ven, amigos, el lagrimeo es multifactorial. Son muchos factores los que están influyendo en el que el paciente le llore el ojo.
Y yo quisiera empezar a desglosar esto un poquito. Y entonces me gustaría, Sharon, que nos platicaras la importancia de los párpados en el lagrimeo. ¿Qué tienen que ver los párpados con que al paciente le puedan llorar o no los ojos? Bueno, una parte importante de que la lágrima se pueda absorber bien es el mecanismo del parpadeo. ¿Por qué parpadeamos constantemente, no? Fuera de para estar poniendo una buena película lagrimal y que la lágrima sea completa, el parpadeo, el sistema de parpadeo nos sirve también para reabsorber la lágrima, para llevarla hacia el sistema de drenaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algo que nosotros llamamos el sistema de bomba. El párpado se cierra de lateral hacia medial, digamos de afuera hacia adentro. Es un movimiento muy sutil que nosotros no llegamos a detectar, pero lo que hace es llevar toda la lágrima del ojo hacia los puntos lagrimales. Una vez que se hace ese cierre, lo que hay es una coaptación de ambos puntos lagrimales que hacen un efecto de bomba, en donde por presión negativa se succiona la lágrima y esta llega hacia el saco lagrimal, ¿de acuerdo? Eso ocurre en el momento del cierre palpebral. Y en el momento de la apertura del párpado, lo que hay es un efecto de bomba de los músculos que rodean el párpado sobre el saco lagrimal, y eso hace que el saco se vacíe y ¡pum!, se vaya la lágrima hacia la nariz. Entonces, para que todo esto funcione, obviamente, para que la lágrima se reabsorbe, todo tiene que estar en sintonía, todo tiene que funcionar. El cierre palpebral tiene que estar completo, tiene que haber un buen mecanismo, una buena fuerza de los músculos que lleven tanto la lágrima del ojo hacia los puntos lagrimales como que puedan vaciar bien el saco lagrimal, que haya una buena distribución de la lágrima, y eso pues eventualmente puede llegar a problemas cuando tenemos alguna alteración de los párpados, que no tenemos un buen mecanismo de bomba, pues podemos tener exposición corneal, podemos llegar a tener ciertos grados de daño que pueden empezar a producir lagrimeo, ¿no? Entonces, el punto es que tenemos que ver a qué nivel está la causa, si es a nivel de los párpados, que no tienen una buena función, si es a nivel del mecanismo del cierre, que altera la bomba, que altera el mecanismo de bomba del drenaje, o, bueno, todas las causas que ahorita vamos a empezar a platicar poco a poco. Sí, son varias las causas que a nivel palpebral que pueden afectar al mecanismo de drenaje de la lágrima. Pero una de ellas bien importante es la parálisis facial, Osiris. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo le puede afectar a un paciente que tiene una parálisis facial todo este tema del lagrimeo? Bueno, pues principalmente el nervio facial es el que le da fuerza y tono a los músculos. Cuando este se lastima, se paraliza o no funciona, pues pasa exactamente lo contrario. No hay buena función de los músculos, se descienden la mitad afectada y no cierran los párpados. Entonces, estos pacientes se quejan, obviamente, de que como está más abierto los párpados, entra más aire al ojo, se evapora más rápido la lágrima y no hay un buen parpadeo. Entonces, empiezan con afecciones a nivel corneal, pueden ser infecciones recurrentes, úlceras corneales. Y, obviamente, como dice Sharon, no hay un buen mecanismo de parpadeo, no hay buena fuerza y tono en los músculos para llevar esa lágrima hacia la vía de salida. Y entonces se acumula secreciones. Y el ojo empieza a dar molestias como lagrimeo, mayor acúmulo de secreciones y sensación de que hay basuritas o piedritas en el ojo, ¿no? Y Sharon, ¿qué otras alteraciones a nivel del párpado pueden afectarnos el lagrimeo o pueden incluso inducir o aumentar la producción de lágrimas? Bueno, hay muchas malposiciones, digamos, a nivel del párpado que nosotros vemos muy comúnmente. Primordialmente algo que nosotros llamamos ectropión. El ectropión es el párpado inferior evertido hacia afuera por muchas causas que no es el momento de tocarlas, pero bueno, existen muchas causas que causan esta eversión del párpado, y lo que ocurre cuando tenemos el párpado mal posicionado, ya sea para adentro, para afuera, para cualquier otro lado, es que este mecanismo que les explicaba antes, que es el mecanismo de bomba, en el que necesitas una cooptación de ambos puntos lagrimales, no ocurre. Entonces, al tener el punto lagrimal evertido hacia afuera, obviamente la lágrima no llega a esta posición y entonces no tiene por dónde drenar. Entonces, lo que ocurre es que sale por donde puede salir y generalmente es lo que ocasiona el escurrimiento de la lágrima, ya sea por adentro o por afuera, pero necesitamos, como ya habíamos dicho, una buena posición de los párpados para poder tener un buen drenaje de la lágrima. Como ven, amigos, esto que parece muy sencillo, que es el ojo que llora, pues tiene muchos componentes y muchos factores. Yo los invito a ver un video que es un testimonio de un paciente, los que comúnmente vemos en el Departamento de Oculoplástica en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, para que puedan darse una idea de los síntomas y qué es lo que le podemos ofrecer nosotros como médicos a estos pacientes. Porque
que tenía estrabismo en el ojo izquierdo. Ya estando aquí, le diagnosticaron que tenía una obstrucción lagrimal y entonces nos dijeron que le iban a hacer un sondeo porque le salía mucha lagaña. Y le poníamos medicamento, gotitas, y mientras estaba en el tratamiento dejaba de salir la lagaña, pero ya suspendí el tratamiento y otra vez volvía con lo mismo. Dijeron que había sido como de nacimiento, y por eso. Okay. ¿Y qué te dijeron que podríamos ayudarle para resolverlo o mejorar? Pues que se le iba a hacer el sondeo, si no quedaba bien con el sondeo iba a haber una segunda operación donde ya se quedaba la sonda permanente. Me dijeron que era una operación muy fácil, solo duraba como 15 minutos, solamente entraban como con una sondita y le perforaban, bueno, le quitaban la obstrucción. Todos los días en la mañana que se despertaba con, si no con el ojo pegado, con mucha lagaña. Y hoy ya no, amaneció con muy, muy poquito, o sea, lo normal, pero ya no como antes. Gracias nuevamente por seguir aquí con nosotros. Estamos hablando de el ojo con lagrimeo y estamos con nuestro panel de expertos. Y justo estábamos hablando de la importancia de los párpados en todo este mecanismo de protección del globo ocular y de la salud de la superficie del ojo y del lagrimeo. Ya Sharon nos hablaba un poquito del ectropión, que es cuando el párpado se va para afuera y, por supuesto, el punto lagrimal se va para afuera y la lágrima no tiene por dónde entrar. ¿Pero qué pasa, Lourdes, cuando el párpado se va para adentro? Bueno, esta es una patología que se llama entropión, precisamente porque las pestañas y el borde palpebral se introducen al globo ocular, bueno, tienen contacto directo con la superficie corneal y esto causa una irritación, bastante molestia, puede haber abrasión corneal. Y es generalmente por lo mismo el orbicular o el párpado tiene alteración en la laxitud y eso hace que se invierta. Y obviamente pues ocasiona lagrimeo por el mismo reflejo del contacto de las pestañas con el globo ocular. Y eso debe ser bien incómodo porque cualquiera de nosotros se nos mete una basurita, una pestaña, brincamos. Ahora traer todo el día metida todas las pestañas con un párpado sólido y rígido debe ser bien complicado, bien molesto, pero más peligroso. Como bien dice Lourdes, esto además de infecciones puede generar úlceras y abrasiones importantes en la córnea. Y es importante que ustedes, amigos, si llegan a saber de alguien, ustedes mismos tienen este cuadro, vayan con el oftalmólogo. Esto tiene forma de solucionarse y debe solucionarse a la brevedad antes de tener algunas complicaciones que pueden pasar. Y cuando vayan al oftalmólogo, ¿qué pruebas tiene que hacer el oftalmólogo, Sharon, para ver si el párpado está bien, es el causante del lagrimeo o no es el causante del lagrimeo? Bueno, hay algunas pruebas que podemos hacer nosotros muy sencillas que se hacen en el consultorio. La prueba más común que hacemos es una prueba que se llama snapback, que lo que hacemos es jalar, traccionar, digamos, el párpado inferior hacia abajo y el párpado inferior debe regresar normalmente en un paciente sano, inmediatamente regresa a su posición normal. En pacientes que tienen lo que nosotros conocemos como laxitud del párpado, que es un párpado que su tono muscular no es bueno, generalmente traccionamos el párpado abajo y el párpado ya sea que se queda traccionado, que se tarda mucho en regresar, ¿de acuerdo? Y la otra prueba es la que nosotros llamamos una prueba de pinche, en la que jalamos el párpado hacia afuera y normalmente el párpado se despega del globo ocular sin problema, debe despegarse unos 5 o 6 milímetros aproximadamente, pero cuando tenemos mucha laxitud el párpado se despega mucho, ¿no? Hay algunas otras pruebas también que podemos hacer, traccionar el párpado lateralmente y ver el punto lagrimal, mal cómo se desplaza y todo eso, pero bueno, lo que estamos buscando nosotros es evidenciar una malposición del párpado que nos induzca a un lagrimeo por malposición del párpado. Y estas alteraciones, estos problemas en la posición normal del párpado pueden suceder a cualquier edad, pero es más común que le veamos cuando empieza a haber laxitud de los tejidos. En gente mayor, donde los tejidos empiezan a soltarse de sus sitios de inserción. Sin embargo, Lourdes, puede haber gente sana que tiene el párpado en buena posición y sigue con lagrimeo. Al paciente le lloran los ojos y sus párpados están sanos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, generalmente hay que buscar si no tiene alguna alteración en la superficie ocular,
pero lo más común o lo más frecuente es que esté padeciendo de ojo seco. Eso quiere decir que no se está lubricando o humectando bien la superficie ocular. Generalmente se produce lágrima, pero esta lágrima es de mala calidad y por eso se derrama, ¿no? Por eso sigue lagrimeando, como necesitando más producción porque no está humectándose adecuadamente. Eso es un poco contradictorio. El paciente llega con nosotros y nos dice, doctor, es que vengo porque me está llorando el ojo. Está bien, lo revisamos, hacemos todas las pruebas que ya hemos discutido y le decimos, lo que usted tiene es un ojo seco y lo que necesita es ponerse lágrima. Y lo primero que dice el paciente es, doctor, usted está loco, yo estoy viniendo porque me está llorando el ojo y usted me está dando lágrima. ¿Qué me podrían ahondar al respecto? ¿Qué podrían decir? Lo que pasa es que cuando tienes una lágrima que es de mala calidad, el ojo mismo manda la señal de, oye, necesito más lágrima porque la que estás produciendo no es adecuada. No me está haciendo suficiente para tener todos los nutrientes que necesito, para estar bien lubricado. Entonces, cuando tienes una lágrima de mala calidad, lo que hace el ojo como mecanismo de defensa es hacer más lágrima para tratar de compensar la falta que tiene de buena lágrima, ¿no? Entonces, por eso le llora el ojo. Entonces, lo que necesita es una buena lágrima, un tratamiento adecuado, con gotas adecuadas, para evitar que el ojo haga un exceso de producción, ¿no? Y como oftalmólogos, Osiris, ¿qué pruebas tenemos para poderle diagnosticar y decir al paciente, a ti te lloran los ojos porque tienes el ojo seco? Bueno, hay diferentes tinciones que podemos hacer nosotros en la revisión y unas de ellas son enfocadas a determinar la calidad de la lágrima y otras son enfocadas a la cantidad de la lágrima. Como bien decíamos al principio, una lágrima de manera normal debe tener las tres capas en proporciones similares. Cuando hay exceso de una de las capas, como decía la refleja, pues hay mayor cantidad de agua. Se pierde la relación entre moco y grasa de la lágrima. Entonces, ahí empezamos con una prueba que nosotros conocemos como BUT, o tiempo de ruptura de la película lagrimal. Esto quiere decir que debe haber un equilibrio entre las tres capas. Si falta la grasa, es para evitar que se evapore. Si hay menos cantidad de grasa, se va a evaporar más, y mayor cantidad de agua, se va a evaporar más. Y entonces nosotros colocamos una tinción de fluoresceína sobre la córnea, vamos a verla, el paciente parpadea, colocamos la gota con la fluoresceína y les decimos que no parpadeen, que abran o que mantengan el ojo abierto. Y cuando vemos en la lámpara de exploración, aparece el primer punto seco, y eso es alrededor, lo normal es más o menos 10 segundos. Más de 10 segundos es normal. Cuando aparece este punto seco, empezamos nosotros a decir que hay una mala calidad de la lágrima y nos favorece el diagnóstico de ojo seco, ¿no? Así como hay otras tinciones, otros colorantes que nosotros podemos valorar para determinar la calidad de la lágrima. Sí, esto que comenta la doctora Olvera es bien importante. Y sí me gustaría que quedara bien claro en el ambiente para nuestro auditorio, porque ya dijimos que la causa principal del lagrimeo es el ojo seco. Y en una ciudad como la nuestra, cada vez vemos más pacientes con ojo seco. Y no es raro que estos pacientes lleguen a nuestro consultorio multitratados. Ya tienen antibióticos y les han dado 1,000 gotas pensando que es una infección y en realidad lo que tienen es un ojo seco. Entonces, el acudir con un oftalmólogo entrenado en este tipo de patologías es bien, bien importante porque podemos hacer diagnósticos tempranos. Y nuevamente, si recordamos cómo funciona la lágrima con las tres capas, la capa de mucina, que es moco, que es la que permite que el agua se pegue bien al ojo, la capa de agua, que es la que nutre, que oxigena, que es la más abundante y la más importante de la lágrima, y la capa externa, que es la capa lipídica, que es la capa de grasa, que es la que ayuda a que el agua no se evapore. Y entonces con estas pruebas que muy bien nos definió la doctora Olvera, podemos hacer diagnósticos diferenciales y ver dónde está faltando o dónde está fallándole al paciente el sistema de lagrimeo para tratar de corregirlo. Y Lourdes, ya medio identificamos dónde está la alteración. ¿Hay forma de medir objetivamente alguna prueba que tú puedas hacer en tu consultorio para saber qué tanta lágrima o qué tanta agua está produciendo el paciente? Claro, existe una prueba muy sencilla que es la prueba de Schirmer. Esta se realiza con un papel filtro que se coloca en el canto externo y tiene una medición. Mide más o menos 35 milímetros de largo y ponemos el mismo colorante con la fluoresceína. Esperamos a que puede hacerse con los ojos cerrados. Esperamos 5 minutos y tomamos la distancia que hubo, que por capilaridad la secreción acuosa marca cuánto se está produciendo.
y tomamos en cuenta como una hiposecreción o un ojo seco por pérdida acuosa de menos de 5 milímetros o una hipersecreción, como lo que comentaba la doctora Osiris, cuando hay una parálisis y las famosas lágrimas de cocodrilo que presentan más de 35 milímetros de secreción. Entonces, como ven, algo que parece muy sencillo y rutinario requiere del estudio adecuado y de pruebas especializadas para poder identificar cuál es la causa real que está generando que el paciente le lloren los ojos. Y vamos a suponer que ya encontramos que el paciente le lloran los ojos, pero tiene un sistema ligamentario estable, la piel y los párpados están en buena posición y creemos que llegamos al diagnóstico de ojo seco. ¿Cómo lo manejas, Lourdes? ¿Qué opciones tiene el paciente con ojo seco para sentirse mejor? Claro, depende de la severidad. Es importante conocer los antecedentes del paciente porque esto se puede asociar mucho a artritis reumatoide y eso es muy importante tratarlo. Y medidas generales como buscar que haya suficiente humedad en el cuarto, evitar aire acondicionado que llegue directamente a los ojos, usar lentes para evitar la exposición al sol, lubricante, que hay toda una gama de gotas que son lágrimas artificiales que van a mantener humectado el globo ocular y tratamientos más definitivos como la oclusión del punto lagrimal, ya sea en forma parcial o permanente, y lo más reciente es la aplicación de la toxina botulínica para inhibir un poco la función de la bomba, que era lo que nos explicaba la doctora Sharon. Sí, la realidad es que podríamos hacer un simposio de 2 días hablando de ojo seco, porque son muchas las causas que pueden originarlo. Y lo que muy bien dijo Lourdes es preguntarle bien al paciente los síntomas. No es lo mismo que el paciente amanezca bien y que con el transcurso del día es cuando le empiezan a llorar los ojos, o que el paciente amanezca y desde que amanece le están llorando los ojos. Y, por supuesto, estos cuadros se pueden empeorar cuando estamos expuestos a ventiladores, aires acondicionados, días con más sol, polvo, tierra, contaminación, playas, albercas, porque entonces esto puede hacernos suponer que la lágrima se está evaporando más rápido porque tiene una deficiencia de la grasa y entonces empiezan a producir más agua de la que el ojo necesita. Como ven, es un tema muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa. En un momento regresamos con ustedes. Con ustedes, amigos, y nuevamente los teléfonos de contacto y el correo para dudas y sugerencias están en la pantalla. Y estamos con un panel de expertos, estamos hablando del ojo que llora, el ojo con lagrimeo. Y justo estábamos hablando del ojo seco, que es la causa principal del lagrimeo, como ya nos han explicado nuestras expertas. Y yo quisiera retomar, ya Lourdes nos estaba hablando del tratamiento médico. Pero la realidad es que es multifactorial el paciente que tiene el ojo seco. ¿Nos puedes explicar un poquito, Sharon, cómo funciona esto? Una de las principales causas de ojo seco que vemos hoy en día es algo que nosotros llamamos meibomitis o disfunción, digamos, de las glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son unas glándulas que tenemos todos en el margen de los párpados y que se encargan de la producción de lípido, de la grasa, que es una, como ya habíamos hablado un poquito antes, una parte muy importante de la lágrima, ¿no? Que es la capa más externa, y esta capa se encarga de que la lágrima no se evapore muy rápido, ¿okay? La lágrima es
primordialmente líquido, agua, y si tuviéramos una mala producción de lípidos, una mala producción de la capa grasa lipídica, esta lágrima se evaporaría muy rápido, entonces nos lleva a una lágrima de mala calidad. Y es lo que ocurre en la meibomitis, en la disfunción de las glándulas de meibomín, donde hay una inflamación, una infección de estas glándulas que hace que la capa lipídica sea una capa de muy mala calidad. Entonces esto nos lleva a una lágrima que, a pesar de estar presente, es una muy mala lágrima, ¿no? Y entonces el tratamiento en este caso no necesariamente es solamente dar tratamiento con gotas de lágrimas artificiales, sino tratar la causa, que es tratar la meibomitis. Depende de la severidad, ya sea con puro aseo, con antibiótico, con lo que sea necesario, pero pues por eso es importante acudir al oftalmólogo, ¿no? Para revisar y ver, bueno, no solamente es un ojo seco, no solamente hay que dar lágrimas, sino hay que tratar la patología base, que la realidad es que es mucho más común de lo que nosotros lo creemos, ¿no? Lo vemos. Y Lourdes, ¿cómo le recomiendas tú a tus pacientes manejar la disfunción o la inflamación de las glándulas de meibomio? Bueno, podemos tomar medidas generales, como es el aseo de rutina. Puede ser con unas toallitas especiales, que hay diferentes marcas, pero lo más sencillo es con champú de bebé. Hacemos espuma y nos tallamos exactamente lo que es el borde palpebral. Ajá. Previo a esto podemos poner un poco de compresas tibias, o sea, si es como más severo el caso, ponemos compresas tibias antes de hacer el aseo para que esta grasa se elimine más fácilmente. Podemos dar un pequeño masaje para exprimir estas glándulas de meibomio y hacer el aseo en forma rutinaria. Puede ser en la mañana y en la noche, dependiendo de la severidad. Sí, yo creo que estas medidas que comentan las doctoras son bien importantes. Y el paciente tiene que entender que tiene un problema, no es un problema de higiene, pero a veces por el tipo de piel, por el tipo de grasa, a veces por el medio ambiente donde se mueve y a veces también por el tipo de nutrición, pueden alterarse mucho las estructuras que tenemos en el margen del párpado y en el ojo. Entonces el paciente tiene que entender que tiene que tener más cuidado que la gente normal, y esto que comenta Lourdes es bien importante. El paciente tiene que hacer masaje sobre las pestañas con jabón o con champú y las compresas de agua tibia lo más caliente que lo aguanten sin quemarse, porque el masaje exprime la glándula, pero el vapor del calor dilata los poros. Entonces podemos favorecer que tengan un mejor drenaje de la grasa. Y hay unas patologías que vemos con mucha frecuencia asociadas en casos extremos inflamatorios o iris que manejas mucho tú y manejamos mucho en el hospital, que es cuando se inflame y se tapa el orificio de drenaje, las famosas chalaciones. ¿Nos puedes explicar un poquito para que nuestros amigos entiendan de qué estamos hablando, de qué se trata esto? Claro, como mencionas, en el borde de los párpados existe la salida de las glándulas que producen grasa. Si una de estas salidas se tapa, se produce lo que como la gente comúnmente conoce como perrillas. Entonces, el manejo es prácticamente... hay dos, una que es forma aguda, que es inflamatoria, dolorosa, y hay una que es la forma crónica, que es el chalación. La forma aguda es el orzuelo y la otra, la forma crónica es el chalación. Nosotros en el hospital manejamos ambas. Una es la forma aguda, es con calor, antibiótico, masaje, para tratar de diluir este acúmulo de secreción tapada por la salida. Y la otra, cuando ya son crónicos, que se tratan de manera quirúrgica. Hay que hacer nosotros le llamamos curetaje, hay que abrir la glándula, hacer una pequeña incisión sobre el párpado hacia adentro, que no prácticamente no siempre se ve la herida, y quitar toda esa secreción, ¿no? Utilizamos pinzas y instrumental específico para quitarlo. Y eso es también muchas de las veces la causa del ojo seco, ¿no? Claro. Fíjense, amigos, cómo el tema es el ojo que llora, y ya hablamos de malposiciones en los párpados, hablamos de un ojo seco, y estamos hablando ahora de inflamaciones recurrentes a nivel del margen palpebral. Y esto nos lleva nuevamente a recordarle a ustedes, auditorio, de la importancia de una buena evaluación desde el punto de vista oftalmológico para descartar todas las posibles causas que pueden estar generando que a ustedes les llore el ojo. Vamos a dar un paso más adelante. Tenemos el tiempo corto, pero quiero dar el último brinco. Ya hablamos de las alteraciones en los párpados, del ojo seco, de la sobreproducción de lágrima. Pero nos falta un rubro bien amplio, que es, ok, el paciente tiene todo bien, pero sigue con lagrimeo.
Y entonces aquí lo que puede estar pasando es que esté alterado este mecanismo de drenaje, el sistema por donde la lágrima tiene que salir, que ya muy bien nos han explicado ustedes. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me quieren decir al respecto? Bueno, el sistema, como ya bien el doctor José Luis nos decía, el sistema de drenaje es, digamos, la porción, la parte más final, más terminal de todo el proceso de la lágrima. Y es muy común, la realidad es que cada vez lo vemos más seguido, que el sistema de drenaje esté obstruido. ¿De acuerdo? Hay muchos puntos que ahorita vamos a ahondar un poco más en el tema, pero ya habíamos platicado, es muy importante que el parpadeo esté adecuado, que la producción de lágrimas sea adecuado, pero el siguiente punto es cuando tenemos una obstrucción a nivel del drenaje, ¿no? Entonces la vía de drenaje se puede obstruir en muchas partes, se puede obstruir arriba, en los puntos lagrimales, en nivel intermedio, y eso depende también mucho de la causa, pero de la edad. El punto en el que se obstruye, que puede ser tanto alto como bajo, depende mucho de la edad. En niños es distinto que en adultos. Y, por supuesto, el punto de obstrucción es distinto para el manejo, ¿no? Osiris, a ver, esto que está comentando Sharon es muy importante. ¿Es igual el sitio de obstrucción y se comporta igual una obstrucción en el drenaje de la vía lagrimal en un niño que en un adulto? Podemos hacer la diferencia entre las dos. Los que tienen obstrucción a nivel alta generalmente son la gente adulta, por estas inflamaciones recurrentes, blefaritis, conjuntivitis, y se obstruyen a nivel de los canalículos, ya sea incluso desde el punto lagrimal. Estas inflamaciones crónicas tapan el punto o incluso pueden tapar los canalículos. Entonces nosotros ahí llamamos la obstrucción alta. Y cuando la llamamos baja, o prácticamente hay dos patologías importantes en los niños, esa es la obstrucción a nivel del conducto nasolagrimal, ya que es el que va directamente a la nariz. Y cuando hay pequeños que nacen con este conducto tapado y se hace el amniocele, ¿no?, que es el saco lagrimal que tiene líquido amniótico, se acumula y se hacen secreciones. O en los niños, que generalmente hay una válvula que conocemos, que está a nivel en el conducto nasolagrimal, a nivel del el meato inferior, y esos son los que llamamos la acroestenosis congénita. Así nacieron, esta válvula no se ha abierto del todo, durante el primer año a veces se abren, la mayoría de los que no continúan, y son niños que tienen ojo seco, tienen lagrimeo. Y ahí nosotros hacemos la gran diferencia. También hay otros en adultos que se obstruye el conducto nasolagrimal y el saco se genera lo que llamamos saco retenedor, que acumula la secreción y cuando algún momento lo vamos a ver, se exprime en ese saco y sale la secreción, lo que llamamos saco retenedor. Entonces, ¿hay niños que pueden nacer con esta patología? ¿Hay niños que pueden nacer con la obstrucción de la vía? Sí, nosotros conocemos, bueno, las dos, ya les comenté, el amniocele, que son niños que en los primeros 15 días de vida, un mes, aparece con un aumento de volumen aquí y lo más común es que sea líquido amniótico retenido. Entonces ahí está la obstrucción tanto arriba como abajo en la nariz. Ok, entonces otra vez este es un tema muy árido y amplio y quisiera invitarlos a ver un video de un testimonio de un paciente también operado en el Instituto de Oftalmología en donde podemos entender un poquito más qué es lo que el paciente percibe cuando le llora el ojo y en base al tratamiento que le podemos brindar nosotros. Entonces, cuando un ojo llora, cuando hay obstrucción de la vía, hay que, lo importante es descartar que haya una obstrucción a cualquier nivel. Esta es la cirugía que hacemos para abrirlo y a veces se coloca un tubito ahí que sirve como férula para que se quede abierta la vía, los canalículos. Niños generalmente nacen con una membrana aquí y esto es lo que hacemos, es un sondeo de la vía para romper la membrana. En adultos puede ser por un trauma, una herida que se haga a nivel de los canalículos o por obstrucciones a este nivel y se llena el saco lagrimal. O por infecciones, inflamaciones de la conjuntiva que obstruyan a nivel de los canalículos y estos se tapan. Entonces tenemos que igual hacer esto para intubar la vía y sirva como férula, para que cuando yo quite el tubo se quede ya la férula, el lumen del canalículo. ¿Te acuerdas cuando empezaste a estar con tu ojo con lagrimita?
desde cuando era bebé. ¿Y cómo que tú te has dado cuenta qué sentías o qué te pasaba en ese ojo? No. ¿Cómo te dabas cuenta que estaba ese ojo enfermo? No lo sabía desde bebé. ¿Y ahora te has dado cuenta qué ha pasado en ese ojo? ¿Qué sientes? Siento que me sale como moquito por aquí. ¿Por arriba? Por acá. Ajá. ¿Y tú sabes qué te han hecho para curar ese ojo? Me han operado en el ojo. ¿Cuántas veces, sabes? Cuatro. Cuatro veces. ¿Y a pesar de esas cirugías, el ojo sigue con lágrimas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sientes con tener ese ojo con lágrima? ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta. No te gusta tener ojo con lágrima, ¿verdad? No. Y ahorita te operaron ayer, ¿verdad? Ajá. ¿Y ya ves? ¿Qué sientes de la cirugía de ayer? Mejor. ¿Mejor? Ya no siento el moquito. ¿Ya no sale el moquito? Ya no. ¿Te has apretado ahorita? No. No. ¿Te duele algo? No. ¿Y qué crees que pueda pasar con esta cirugía que te hicieron ayer? Pues yo creo que va a estar bien. Ya se va, creemos que va a mejorar, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Sabes qué te hicimos ayer en la cirugía? ¿Qué? ¿Sabes qué cirugía hicimos? ¿O qué hicimos para mejorar el lagrimeo del ojo? Me quitaron la manguera y me pusieron otra nueva. ¿En especialidad? Un apretonzote. Ajá, viendo aquí en la lagrimada, bueno, aquí es cuando sale ya, ¿verdad? Pero sale bastante y me sale también por acá arriba. Estamos de regreso con ustedes y estamos hablando ahorita, en este momento, de cuando la vía lagrimal está ocluida. Acabamos de ver un testimonio de un paciente y me gustaría, Osiris, que nos ahondaras un poquito y explicaras qué. ¿Cuál fue el problema de base del paciente y qué fue lo que nosotros pudimos hacer en el hospital para ayudarle a resolver su problema? Bueno, este niño ya fue operado, se hizo una cirugía de vía lagrimal y lo más probable, y como nos comenta la mamá, este niño tenía obstrucción de la vía lagrimal, la que nosotros conocemos como dacroestenosis congénita, y finalmente este niño ya lleva 3-4 cirugías, ¿no? Esta es la cuarta cirugía, como él lo menciona, pero yo creo que para evitar estas complicaciones o llegar a este tipo de cirugías que los niños sabemos que a veces pueden funcionar o no, por ya las 3-4 que lleva acumuladas, y antes yo creo que hay manejos específicos, no son quirúrgicos, son manejos clínicos, donde la mayoría de los pediatras que son el primer contacto de los niños o los papás, oftalmólogos incluso también, podemos manejarlo no de manera quirúrgica, ¿no? Y ahí yo creo que Sharon nos podría hablar un poco más. Bueno, hablando un poco de dacroestenosis congénita, que es la obstrucción, digamos, en los niños, la obstrucción congénita con la que nacen, está más que demostrado que el masaje, un buen masaje en el primer año de vida puede evitarnos la cirugía, puede causar que se destape esta obstrucción. Y la base del masaje es, nosotros llamamos un masaje hidrostático, lo que hacemos con el masaje es utilizar toda la lágrima que se acumula a nivel del saco, que habíamos platicado que es una bolsita que se encuentra aquí a nivel de la nariz, y utilizar todo ese líquido que se acumula e intentar bajarlo para destapar esa obstrucción. Recordemos que, como bien nos decía la doctora Osiris, la obstrucción en los niños es una obstrucción que está abajo, justamente en la comunicación entre el conducto nasolagrimal y la nariz, y por lo general son unas membranas que no se llegan a abrir adecuadamente. Entonces lo que necesitamos es algo que nos las destape. Entonces el masaje en los niños, que es muy importante y que todos debemos saber cómo enviarlo, consiste en hacer una compresión dura, que a veces es un poco molesta para el niño, pero si se hace efectivamente, con una vez es más que suficiente. Y lo que hacemos es comprimir a nivel del canto interno, lo que nosotros llamamos el canto interno, que es la porción más interna del ojo, hacer una compresión fuerte y tratar de disminuir y de bajar el dedo hasta llegar a la nariz, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es hacer una compresión a nivel del saco lagrimal y tratar de llevar toda esa lágrima acumulada y esa secreción que se acumula hacia abajo con la intención de romper la obstrucción. Y de hecho, ocasionalmente muchos padres nos refieren que hasta se oye un clic, ¿no? A veces cuando se destapa esa membranita, los padres un clic, dicen. O un plop. Algo se oye. No, esto es bien importante porque, como bien lo dicen las doctoras, no todos los pacientes que tienen obstrucción de la vía lagrimal congénita, los niños que nacen, se tienen que operar.
En realidad nos esperamos 6, 8, 10 meses a ver si esto se abre. Y 90% de los niños se pueden mejorar con una buena maniobra de masaje, como bien lo dijo Sharon. El tema es cómo hacer el masaje, porque luego les piden, Sharon, explícales un poquito, hay diferentes técnicas y la realidad es que la adecuada es la que dice Sharon, en donde realmente hacemos presión sobre el saco lagrimal y podemos transmitir esa presión hacia la membranita que está obstruyendo el drenaje, y 90% de los niños se pueden salvar de la cirugía. Claro, porque muchas veces también les dicen que compriman el saco y entonces lo que ocurre es que hay un reflujo, que es lo que entonces llamamos el saco retenedor, como decía la doctora Siris, y se sale todo el líquido de dentro del saco lagrimal y entonces ya no funciona el masaje, porque entonces ya no tenemos quien rompe esa obstrucción. No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo estoy en total desacuerdo, porque no sé si ustedes tengan algún niño, algún familiar que les llore el ojo, y es muy común que vayan con los doctores, con el oftalmólogo, con el pediatra, y los traen llenos de gotas y le están dando antibiótico y antibiótico. Y el problema no es una infección, no tiene una infección. El problema es que la lágrima no está drenando y, por supuesto, se acumula. Y al niño le lloran los ojos y todo el tiempo los trae rojos porque trae secreción. Entonces, ese paciente necesita tener un buen diagnóstico, ser manejado de forma adecuada y no les den antibióticos. La verdad, estamos generando hipersensibilidades terribles a los antibióticos. Y vamos a suponer, Lourdes, que este paciente lo manejaron bien, le diste masaje, tiene 8, 10, 12 meses y sigue con lagrimeo. ¿Qué sigue? Bueno, podemos entonces ver que la membrana no se terminó por romper con el masaje y vamos a hacer un sondeo con una sonda especial, una sonda de Bauman que es de milímetros, entrar por el punto lagrimal directamente. Esto se hace con sedación para el paciente, para que nos deje trabajar tranquilos y para que no sea tan traumático. Algunos pacientes o algunos doctores refieren que lo pueden hacer sin sedación. A mí me gusta siempre dormir al paciente para que esté tranquilo y esté tranquila yo y poder hacer una maniobra que realmente es muy sencilla. En un adulto igual se podría llegar a hacer sin dormir, pero en un chaparrito así, su cabecita es muy pequeña y cualquier movimiento puede hacer una vía falsa. Entonces lo que hacemos es mecánicamente con esta sonda romper la membrana que se está formando. Sí, y esto que dice la doctora Lourdes, que es relativamente sencillo, la verdad es que no es tan sencillo. Y en el primer testimonio de la paciente nos decía que era una técnica muy fácil. La verdad es que esto lo tiene que hacer un experto en vía lagrimal, porque es un niño que tiene menos de un año de edad y que una de las complicaciones más frecuentes son las falsas vías. Y si hacemos una falsa vía y empezamos a complicar la vía lagrimal, ese paciente va a estar con lagrimeo toda su vida. Entonces, tenemos que hacerlo con las condiciones adecuadas, como bien lo dijo Lourdes. Yo comparto 100% con ella en el sentido de que tiene que ser con sedación, en un lugar adecuado, puede haber complicaciones muy serias, desde espasmos laríngeos. Hay muertes asociadas a un espasmo de se bloquea la vía lagrimal. Entonces, mi recomendación, si van a llevar a su hijo, a su familiar, a que le hagan un sondeo, que se lo hagan en un lugar con todas las condiciones adecuadas. Y ya lo sondeaste, Osiris. Hiciste tu sondeo, ya sondeaste a tu paciente y sigue con lagrimeo. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que hay que también diferenciar entre la causa. Si son niños, habitualmente el sondeo lo que hace es entrar, como dice la doctora Lourdes, romper esa membrana y puede funcionar. La mayoría de las veces esto funciona. Cuando no funciona, lo que sigue es, no es que sea como por pasos, pero la siguiente cirugía es una dacrointubación cerrada. Hacemos prácticamente la misma maniobra. Esto sí es con anestesia general, porque metemos los tubos, que son unas sondas de silicón que tienen en los extremos metal, que sirven como guía, y ese tubito de silicón se queda ahí y funciona como una férula. La idea es que los conductos, tanto los canalículos y el conducto nasolagrimal, cuando cicatricen alrededor de esta férula. Y que son las mangueritas las que hablaba nuestro paciente. Del niño, que le pusieron las mangueritas, ¿no? Esos tubos ahí se quedan alrededor de un mes, cuatro semanas, cuatro meses, dependiendo el caso. Y la idea es que esas cicatricen alrededor del tubo. Cuando quitamos el tubo, la idea es que ya quede el lumen de los canalículos y del conducto nasolagrimal. Y esto también, amigos, por lo general son cirugías que nos van bien, en donde al paciente le podemos resolver su problema y le quitamos algo tan incómodo y tan molesto como puede ser lagrimeo.
Y vamos a brincar ahora a los adultos, que también es una de las patologías más frecuentes que vemos. Y es cuando, a diferencia de los niños, la obstrucción es hasta abajo, en los adultos es más alto. ¿Cómo se manifiesta esto, Sharon? Bueno, pues tenemos dos cuadros clínicos en los adultos. Está el primer cuadro, que es el cuadro en donde la obstrucción, a pesar de ser un poco más alta que la de los niños, sigue siendo una obstrucción baja, que es una obstrucción que está después del saco lagrimal, en donde toda la conexión, digamos, hacia el saco está intacta, pero del saco lagrimal hacia el conducto nasolagrimal está obstruido. Y esos son los pacientes que tienen, como ya decíamos antes de pasar al video, tienen algo que llamamos el saco retenedoris, que se le forma una bola grande aquí a nivel de la nariz y que puede llegar eventualmente a hacer infecciones, y es lo que conocemos como una decrucistitis, y eso puede llegar a ser peligroso, ¿sale? Ahí es donde empiezan, digamos, los problemas. Eso se puede se infecta y se puede hacer una infección que se extiende a cualquier otra zona. Esa es la obstrucción baja, digamos, que nosotros llamamos. Y luego está la obstrucción alta, que es la obstrucción que hablamos al principio, que es una obstrucción de los puntos o por irritación, y el manejo es muy distinto, el manejo es completamente distinto. En una obstrucción baja, en donde tenemos una diacrocistitis o un saco retenedor, a una obstrucción alta, en donde en realidad es nada más una estenosis pequeña, un cierre parcial, digamos, del punto lagrimal, o una estenosis del canalículo, en donde el tema es irritativo, el tema es por conjuntivitis, por blefaritis, por otra causa, ¿no? Pero al paciente le siguen llorando, y el paciente sigue igual de incómodo, y siendo una u otra, el paciente está igual de... Sí. Y Lourdes, me gustaría que nos platicaras algo que es bien frecuente, y lo vemos mucho en el hospital y en nuestro medio, son esos cuadros de obstrucción baja que habla Sharon, que es cuando el paciente llega con las infecciones, con los cuadros de dacriocistitis crónicas. ¿Cómo las manejamos? ¿Qué opciones tenemos para manejar estos cuadros? Bueno, esto generalmente es en agudo. El paciente ya sabía que estaba lagrimeando en forma crónica y de pronto empezó a notar ese acúmulo en la nariz o cerca del saco lagrimal y empezó a haber dolor, hay enrojecimiento de la piel. Y eso nos habla de esta infección, entonces necesitamos un tratamiento quirúrgico. Hay que lograr abrir esa vía lagrimal, pero tenemos que enfriar el cuadro con antibióticos. Igual también sirven las compresas tibias para lograr drenar. El masaje aquí no va a funcionar porque está ocluido y hay mucho dolor. Se pueden dar analgésicos, pero lo que queremos es como enfriar el cuadro con antibióticos, ¿no? Generalmente son bacterias gran positivas, las que se quedan se coleccionan por la secreción, que es rica en nutrientes de la lágrima, y eso hace que haya una descompensación. Y pues, básicamente va encaminado a eliminar estas bacterias. Entonces, en la fase aguda, cuando el paciente llega con la inflamación, el enrojecimiento, el dolor tan crónico o tan agudo y tan súbito y tan intenso, o sea, hay que enfriar el cuadro con todas las medidas que ya Lourdes nos dijo. Y ya lo enfriamos. ¿Ahora qué sigue? Bueno, lo que pasa es que ahora va a necesitar una cirugía. Ya estos se pacientes cuadro, es de cirugía de a fuerza. Cirugía a fuerza. Y aquí viene la otra parte, que es la cirugía de dacriocistorrinostomía. ¿Y qué es lo que hacemos? Es igual, al nivel del canto medial, se hace una incisión, y ahí que tenemos que hacer una fístula, algo que ya no está funcionando a nivel del conducto nasolagrimal, tenemos que crear una vía accesoria. Y rompemos hueso a nivel de la nariz, la mucosa de la nariz y la mucosa de este saco. Y hacemos como una tienda de campaña. Juntamos ambas mucosas, nasal y del saco, para poder hacer ya con la cirugía que hicimos de ostium, se llama, o cortar el hueso. A nivel de los puntos lagrimales, metemos de nuevo este tubito, o la manguerita, como dice el paciente, y las metemos a través de esta nueva fístula que hicimos, que es una vía accesoria, para drenar la lágrima, ¿no? Y evitar que este saco vuelva a acumularse secreción, vuelva a hacerse un cuadro agudo, y la vía natural queda prácticamente amputada, ¿no? Queda sin funcionar y hacemos funcionar. Entonces es como una comunicación directamente del ojo hacia la nariz, brincándonos todo el sistema de drenaje de la lágrima. Entonces el mensaje con ustedes es, si le están llorando los ojos, vayan con un doctor, un cirujano oftalmólogo. En esta área es principalmente el cirujano oculoplástico el encargado de resolver este tipo de problemas, porque si llega a infectarse, si se llega a hacer una infección crónica,
No hay de otra, hay cirugía y el problema es que se agudice y que nos mande infecciones a otras regiones, porque eso sí puede ser delicado. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos un par de minutos nada más para concluir de algo que hemos hablado de todo. Y como ven, el tema, el ojo que llora, el ojo llorón, pues tiene muchos factores que pueden ocasionarlo. Y me gustaría que muy brevemente cada una me diera una conclusión sobre el tema. Sharon. Pues yo creo que lo más importante es no hay ninguna necesidad de aguantarse el lagrimeo, ¿no? Es un tema que tiene solución, es un tema que tiene múltiples causas y que nada más es cuestión de estudiarlo. Es súper importante que vayan al oftalmólogo, que el oftalmólogo los revise, que estudie bien qué es lo que está pasando, si el problema es a nivel de párpados, si el problema es a nivel de la superficie o a nivel del drenaje. Y no aguantarnos el lagrimeo, porque como ya bien dijimos, en las etapas más tardías o en las etapas más avanzadas, pues puede llegar a complicarse la situación, ¿no? Entonces no hay ninguna necesidad de evitar el contacto con el médico. Lourdes. Bueno, pues estar en manos de los expertos, la verdad es que elimina muchas complicaciones que pueden ser graves y una revisión a tiempo nos da el tiempo precisamente para actuar, para poder brindarle la ayuda necesaria y que es algo que nosotros manejamos mucho, que por eso lo llamamos sencillo porque estamos acostumbrados a ello, pero que es necesario. Osiris. Bueno, pues como ya vimos, ¿no? De esto puede tratarse desde solamente gotas y gotas específicamente para cada defecto de la lágrima y las cirugías, ¿no? Las cirugías en manos de expertos la mayoría de las veces pueden solucionar el problema. Entonces, evitar que lleguen a complicarse. Cuando tengan molestias, síntomas iniciales, pues acudir a una revisión completa para determinar la causa y abordar la causa y tratarla. Yo creo que el mensaje final es: hay muchas causas que pueden ocasionar que al paciente le lloren los ojos y el tratamiento tiene que estar enfocado precisamente a qué es lo que lo está causando. No se vale dar tratamientos profilácticos, ni estar inventando, ni estar dando antibióticos sin tener una razón de ser. Quiero agradecerles, fue un programa muy divertido, las felicito a las tres. Y a ustedes, amigos, los invitamos a nuestro siguiente programa en donde abordaremos el tema de cómo prevenir el glaucoma. También muy importante, muy interesante y de mucha moda actualmente. Muchas gracias y gracias por haber estado con nosotros.